Pero que más, ¿ah? Buenos días a todos. Bueno, de acuerdo a lo como nos decía Alejandro, vamos a dar inicio a la capacitación, ya son las 8:15. Entonces, en este caso, el día de hoy vamos a hablar de todo el tema de evolución y conectividad, ya de acuerdo a nuestros productos en tienda. Y recordemos que tenemos en productos en tienda que trabajan desde el Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 hasta el Wi-Fi 6. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con la siguiente introducción. O pasos a llevar. Entonces, el contenido de esta capacitación va a ser la siguiente. Vamos a trabajar sobre evolución en tecnología Wi-Fi, introducción de productos, la promoción que pues en este caso se está llevando en estos momentos con tienda, y ya como tal los productos favoritos de Wi-Fi 6, que nuestro ya como tal gerente de producto Alejandro nos va a dar una pequeña introducción. De acuerdo a la evolución de tecnología Wi-Fi, recordemos que lo que es todo el tema de telecomunicaciones siempre se va a estar ampliando, siempre vamos a estar evolucionando. Recordemos ya como tal, en los años ya como trabajábamos con un estándar IEEE 802.b, 802.ag, ¿sí? 802.11n, que ya es cuando comenzamos a trabajar ya velocidades de transmisión desde 300 a 600 megabytes por segundo, trabajando con MIMO. ¿Sí? Y instalando ya el 802.11ac para trabajar ya frecuencias o ya con transmisiones de datos mucho más amplias, que serían hasta de 1 gigabit, ¿sí? Recordemos que ya también aparece la frecuencia del 5G, tendríamos ya dos bandas destinadas para verificación de conexión vía Wi-Fi, donde podríamos tener conexiones en 2.4 desde 300 a 600 megabytes por segundo, recordémoslo, y ya con la banda de 5 GHz en los productos de tienda, trabajar desde 867 megabytes por segundo hasta en este momento 1733 megabytes por segundo, que es las bandas que estamos trabajando en el Wi-Fi 5G, digámoslo, Wi-Fi 5, con el tema AC. ¿Qué sucede ya cuando vamos ampliando y vamos, por ejemplo, va evolucionando el tema ya al Wi-Fi 6? El Wi-Fi 6 ya es mucho más amplia, sí, canales de ancho de banda mucho más amplios, mucho más rápidos. También vamos a encontrar protocolos ya como lo es el OFDMA, que nos va a permitir, por ejemplo, en este caso, ya tener muchos más dispositivos conectados, verificar también, por ejemplo, a través de características del Wi-Fi 6, como lo es el BSS Coloring, ya como tal una trata de datos mucho más óptima para optimizar nuestra red inalámbrica, ¿sí? También ya podemos encontrar, por ejemplo, modos de seguridad, como son ya el WPA3, ya como también trabajaríamos diferentes transmisiones de datos y escalando al estándar IEEE 802.11AX. Entonces, como lo decíamos,
ya, ¿qué vamos a tener con nuestro Wi-Fi 6? Vamos a tener una red más rápida, con mucha más capacidad, con menos latencia y pues ya como tal ofrecer un mejor servicio a todos nuestros clientes que estén trabajando con nuestros productos de Wi-Fi 6. Entonces, si nos damos cuenta, desde que ya tenemos el protocolo IEEE 811B hasta el protocolo 802.11AX, hemos escalado bastante en todo el tema de la evolución de la tecnología Wi-Fi en cuanto a nuestros productos en tienda. Continuando, ya vamos a ver, como les decía, canales de ancho de canales con de frecuencia, con un ancho de banda, digámoslo ya mucho más grande. Si nos podemos fijar, por ejemplo, en el Wi-Fi 4, el ancho de banda sería solamente una, no trabajaríamos a través de una banda de 2.4 GHz, ¿sí? Que tendríamos canales entre 1 y 3 canales, digámoslo de esa manera. Ya en cuanto al ancho de canal, en cuanto a los milihercios, ya está entre 20 y 40. Ya, por ejemplo, escalando a nuestro Wi-Fi 5 y 6, ya vamos a ver canales mucho más amplios, ¿sí? Menos saturados. Recordemos que pues una banda de 2.4 siempre ha sido una banda estándar, donde los canales o siempre se tiende a tener más saturación en cuanto a la señal, por ser lo mismo, por ser un canal de, por ser una banda estándar. Más sin embargo, ya en Wi-Fi 5 y en Wi-Fi 6 vamos a ver canales mucho más amplios para conexiones mucho más, digámoslo en este caso, robustas o trabajo de diferentes soluciones inalámbricas para diferentes equipos o diferentes números de clientes. Entonces, el Wi-Fi 5, ya vemos cómo los canales de ancho de banda se van intensificando, se van ampliando para así poder trabajar de una mejor manera. Además, vamos a ver una opción que se llama el DFS, que es la selección de frecuencia dinámica. Entonces, bueno, en este caso será una función para todos los dispositivos que compartan la banda de 5 GHz. O sea, en este caso, él va a verificar y va a encontrar cuál será el canal menos saturado en nuestros dispositivos siempre se estén trabajando. Entonces, encontraremos también, como les decía, canales mucho más amplios en todo el tema, ya como tal, de cambiando Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6. Entonces, vamos a aprovechar como todo el tema, ya en una red menos saturada, con canales de ancho de banda mucho más amplios para todo el tema de conexión inalámbrica. También podríamos ver, como les decía, como les hablaba, del OFDM y ya como tal del OFDMA, que son las tecnologías de transmisión, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo el tiempo se reduce a través de la frecuencia y cómo también el canal dedicado va a trabajar de una mejor manera, ¿sí? En el canal, por ejemplo, el OFDM es más utilizado en nuestro Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, ¿sí? Que era para poder verificar cuántos usuarios estaban conectando, digámoslo en su momento, qué canal ocuparían, si ya, por ejemplo, tendrían mucho espacio. Se estaría reduciendo como tal, digámoslo, todo el tema del canal, se estaría saturando. Más sin embargo, en nuestro Wi-Fi 6, ya con el OFDM, vamos a encontrar múltiples conexiones simultáneas, ¿sí? Donde los anchos de banda van a ser mucho más amplios, donde por ejemplo por el mismo canal se va a trabajar varios equipos y no vamos a tener un canal saturado, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, cada vez que se va evolucionando se va teniendo mejores recursos para el tema de conexión inalámbrica. Entonces, nuestro Wi-Fi 6 es para que nuestros usuarios puedan compartir canales y todo el espacio esté bien aprovechado en este caso. También podríamos ver ya como tal todo el tema del flujo espacial, digámoslo de sumimo a mumimo. En este caso podríamos tener múltiples usuarios, solo usuario, múltiples usuarios tanto de entrada como de salida, para que siempre estemos aprovechando que no se estén pidiendo, por ejemplo, en este caso permiso o solicitando permiso para conexiones, sino que simultáneamente podamos ofrecer a todos los usuarios que se conecten a nuestra red, ya como tal, temas de navegación, temas de compartir datos, que siempre estemos conectados, ¿sí? En cuanto ya, por ejemplo, al tema del Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6, pues tendríamos en este caso también múltiples usuarios conectados, ¿sí? Pues, ya como tal,
digámoslo, al tener los canales de ancho de banda mucho más amplios, tener más usuarios conectados, digámoslo, que en un Wi-Fi 4, o sea, los usuarios ya se van a ir aumentando. Entonces, vamos a tener, en este caso, equipos mucho más robustos para conectar los usuarios, digámoslo, que a una categoría de Wi-Fi 4. Entonces, nuestros equipos van aumentando los usuarios en disposición para conexiones múltiples. Y ya comenzaríamos a trabajar también otro tema, que es la modulación. Al trabajar la modulación, vamos a ver que cada vez, en cuanto al Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, se va a ir ampliando la modulación, ya que, por ejemplo, comenzaríamos con un Wi-Fi 4 que trabajaba 6 bits. Pasando al Wi-Fi 5 ya encontraríamos una diferencia de más 2 bits para trabajar 8 bits. Y en el Wi-Fi 6 ya encontraríamos ya de 8 bits trabajar a 10 bits, en este caso, ya para que la modulación de los datos sea mucho más amplia, sea mucho más, digamos, lo recurrente en cuanto a la transmisión de datos e información que se esté manejando ya como tal, con el tema de la modulación en cuanto a la evolución de cada estándar Wi-Fi, o desde el Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, como lo pueden apreciar en la gráfica. También vamos a encontrar, esto es lo bueno del, digámoslo, ya como tal, de trabajar con equipos de Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 va a encontrar una opción que se llama el BSS Coloring, donde él le va a dar prioridad a los paquetes de datos que vamos a trabajar directamente con la emisión de datos o la emisión de Wi-Fi que trabajamos con Wi-Fi 6. En este caso, si él detecta que un dato no está siendo emitido, por ejemplo, si hay un radio que está trabajando otro tipo de datos al lado de nuestro router, él le va a dar prioridad a nuestros datos para que la red sea mucho más rápida, sea una red mucho más segura, sea una red ya que trabaje de una mejor manera a los estándares anteriores, ¿sí? Tenemos que, pues, hay veces que tenemos varios routers trabajando, se crean los radios y los radios también tienden a crear conflictos, a que ellos mismos estén chocando entre ellos. A través del BSS Coloring nosotros le damos prioridad a nuestra red, prioridad a la emisión de datos que estamos trabajando dentro de nuestra red. Entonces, ya como tal, la tecnología es para evitar la interferencia entre routers. Y también ya veríamos otro tema que se llama Target Wake Up Time, ¿sí? Este Target Wake Up Time nos va a permitir que la duración de la batería de nuestros productos, qué pena, que la duración de nuestros productos en cuanto a la batería tengan un tiempo de vida mucho más amplio, tengan un tiempo de vida donde ya la batería no se vaya acabando o no se vaya reduciendo como en los anteriores, tecnologías, como ya era el Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5. Trabajar con Wi-Fi 6 lo que nos va a permitir es aumentar la vida de nuestra batería. Y ya comenzaríamos a ver como tal la evolución de tecnología Wi-Fi. Cuando hablamos de la evolución de la tecnología Wi-Fi, por ejemplo, de acuerdo al cuadro que ustedes ven en este momento, manejamos entonces en Wi-Fi 4 estándares de 802.11n. Recuerden que desde 300 a 600 megabytes por segundo, ya como tal en los equipos Tenda, nuestros productos Tenda de serie N, ya como tal, ya sabemos que el año de creación fue en el 2009. Ya encontraríamos también, por ejemplo, ya como tal, anchos de banda de frecuencia de hasta 40 mHz, ya con una modulación de 64 QAM y una velocidad máxima, como les decía, desde 150, 300 a 600 megabytes por segundo en Tenda. También ya podríamos ver el tema del sumimo, el OSM, ya como tal, no trabajarían, pues, el Wi-Fi 4 no trabajaría como tal en BSS Coloring, o tendría el Time Wake Up para todo el tema ya de uso en cuanto al tema de baterías. Ya como tal, también algo que veríamos, los modos de seguridad serían tan solo WPA2. Pasando del estándar 802.11n al 802.11ac, vamos a encontrar ya dos tecnologías diferentes, que también va a ser el Wave 1 y el Wave 2,
que se implementan en nuestros productos en TEN. Ya trabajaríamos también productos con tecnología MIMO, ¿sí? Ya también trabajaríamos con las dos bandas, tanto en 5, trabajaríamos con productos de 5 GHz, con un máximo de ancha de ancho de banda entre 80 a 160 mHz. Con un, ya con una modulación de hasta 256 QAM, y en este caso trabajaríamos ya a través de las bandas de 5 GHz, desde 433 megabytes por segundo, 867 megabytes por segundo, y por ejemplo, entiendan, nuestros productos más robustos, que ya tendrían una transmisión de datos a través de la banda de 5 GHz, de hasta 1733 megabytes por segundo. Entonces vamos a encontrar productos ya con una transmisión mucho más amplia, una transmisión mucho más fluida, en cuanto a esos productos que manejen ya como tal todo este tema en transmisión, ¿sí? Sigue trabajando, por ejemplo, en cuanto a temas de seguridad con el WPA2, ¿sí? Que ya es un estándar, digámoslo, de seguridad en cuanto al tema entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi, en Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, para ser mucho más claro. Entonces, ya vemos que vamos avanzando en cuanto al tema de transmisión, vamos avanzando en cuanto a canales de ancho de banda, y vamos avanzando también en cuanto a todo el tema de protocolos para múltiples conexiones. También ya pasando al Wi-Fi, que ya vemos que, digámoslo, ya el Wi-Fi 6 es un producto que se va a comenzar a estandarizar acá en Colombia. Vamos a encontrar, primero que todo, pues ya sabemos que el estándar que lo rige será el IEEE 802.11AX, ¿sí? El año de creación ya está en el 2018, desde el 2018, digámoslo, que ya se estaba implementando, pero pues eran equipos que aún no se estaban trabajando acá en Colombia. Contará también bandas de 2.4 y 5 GHz, ya con una modulación que sería casi el doble, podría decirse que el triple, de diferente al Wi-Fi 5, en este caso ya serían 1024 QAM, ¿sí? Y los canales de ancho de banda siempre van a trabajar a 160 mHz. En este caso vamos a tener, en cuanto a todo el tema de flujos de espacio, vamos a encontrar de 8x8, en este caso también vamos a tener, en cuanto al tema del MIMO, tanto de entrada como de salida, para múltiples conexiones al mismo tiempo, o sea, simultáneas, ya en cuanto al tema del OFE, el OFDMA lo va a trabajar, contaría ya como tal el BSS coloring para darle prioridad a nuestros datos, ¿sí? Para que los radios que emitan nuestros equipos no tengan ninguna interferencia al trabajar con, digámoslo, con más routers, digámoslo, dentro de ese mismo espacio. Y también ya encontraríamos con el TEN WaveCap, que ya es para, como les decía anteriormente, ahorrar la batería de nuestros dispositivos al conectarse a nuestra red. Y ya, en cuanto a temas de seguridad, vamos a tener un tema de seguridad mucho más amplio, que sería el WPA3. Entonces, si nos damos cuenta, las conclusiones de nuestros dispositivos Wi-Fi, desde el Wi-Fi 4, se va evolucionando, se va cambiando varias configuraciones, se van cambiando varias características, para así seguir evolucionando. Ya veríamos entonces cuál sería la introducción de los productos desde Wi-Fi 6 hasta Wi-Fi, en este caso, Wi-Fi 4. En este caso vamos a verificar, ya nuestro gerente de producto, Alejandro, nos va a comenzar a dar una charla sobre nuestros productos ya de Wi-Fi 6. Muchas gracias, Jorge Sarmiento, para presentarnos todas las tecnologías nuevas, brillantes de nuestro todavía nuevamente protocolos de nuestros inalámbricos. Y ahora sí, pero para este nuevos tecnologías de inalámbricos hemos ya preparamos bien nuestros productos, y también para ofrecer a los clientes y a los usuarios para disfrutar bien la evolución de tecnologías de nuestro Wi-Fi. Sí, primero voy a les introducir nuestra línea de routers. Ahora ya lanzamos dos productos.
primeros, uno se llama TX3, con total velocidad es AX6800. Otros routers más profesional, con todos los más avanzados, se llama TX9 Pro. Para TX3 es para los usuarios, para entrar o disfrutar máximos la Wi-Fi 6. Pero TX9 Pro es una productos más profesionales para que aprovechar todos los y desarrollo de Wi-Fi 6. Pues vamos a siguientes páginas. Ok, perfectos. Para la aparte de las tecnologías que he mencionado, Jorge Sarmiento, nuestros técnicos soportes de toda la Colombia, aparte de la OFTMA, también los MUMAIMOS, puedes descargar, no importa cuántos descargar o subir los datos a internet, puedes disfrutar la función de MUMAIMOS. También se puede usar la función de PPS Calories, que puedes evitar las interferencias entre los routers, porque cada router tiene diferentes colores. También tenemos esta función de TWTs, que se puede ahorrar más baterías de equipos. Último, también tenemos más ancho de frecuencias, todos los ventajas de Wi-Fi 6. También hay otros ventajas. Pero primero podemos hacer una comparación con los productos más vistos en el mercado de olas, este de Berlín, se llama AGI10. Vamos a hacer una comparación simple para ver cuál ventaja tenemos más. Primero, en olas, la frecuencia de chip de Wi-Fi 6 siempre empieza desde 1,5 Hz. Sí, también nuestro TX3 tiene esta frecuencia de chip. También, además, pero ¿qué ventaja tenemos de nuestro chip? Es que nuestro chip es de 4 núcleos. Así podemos hay un rendimiento más rápido. Sí. Más siguiente es que la velocidad, que ahora en mercados es más o menos 500 Mbps, pero ahora nuestro TX3 se puede llegar 1800 ppm. Sí, y nuestras memorias de flash se puede llegar 128 ms. Y nuestro ganancia NAS, ahí tenemos 4 antenas y cada antena tiene una ganancia de 6 dB. Sí, además, todo este es combates con Alexas. Sí, cuando, por ejemplo, hablamos que Alexa, podemos activar los redes de invitados. Alexa puede ayudarnos a activar esta función. También se puede decir, Alexa, puedes apagar indicadores de LEDs. Se puede apagar nuestro indicador, las luces de LED de los luces. Para nuestro TX9 Pro, también es la router Wi-Fi 6 más avanzados, más profesionales. Su chip, frecuencia de chip, se puede llegar a 1,6 Hz. Sí, son más altos que otros dos routers. Antes, para nuestro routers de 11 AC de Wi-Fi 5, su frecuencia de chip más o menos se puede llegar a 1 Hz. Por eso, aquí ahora nuestro chip, frecuencia de chip de Wi-Fi, routers de Wi-Fi 6 se puede llegar a 1,5 o más, 1,6, sí. También la velocidad total ya llega a 3.000 Mbps, casi dobles de la luces de Berlín, de AG10.
Ya, sí, también las memorias, también este 128 MPs y también tenemos cuatro antenas y su ganancias es PPI. También se puede compartir con nuestro Alexas. Sí. Más siguientes, tenemos otras líneas de producto de Wi-Fi 6. Es nuestro producto de, su nombre es Nova MX6. Su velocidad puede llegar a 1800. También tienes cuatro independientes amplificadores de señal. Así podemos disfrutar una señal más potente y no hay ningún equina. Se puede llegar a todos los equinas de sus casas. Sí. Si compramos, instalamos una Mesh MX6 de tres paquetes, su cobertura máximo se puede llegar a 557 metros cuadrados. También nuestro chip es nuestro socio de cooperación con tiempos muy largas. También tenemos somos Tenta, somos la socio de estrategias de Procoms. También ahora ya sabemos que en todos los mundos hay una falta de chip. Casi los carros, los equipos electrónicos, hay muchas faltas de chip, pero ya ahora Tenta somos socios de estrategias de Procoms. Podemos tener una suministro de chip para los productos de Wi-Fi 6. Sí, también su frecuencia de chip se puede llegar a 1,5 hercios a sus quintos puntos de claves. Nuestro Mesh MX6 es compatible con el protocolo que Easy Mesh. Con este protocolo Easy Mesh, es que decir, nuestro MX6 se puede conectar una red con otros mesh, productos de mesh de otras marcas. Sí. Además tenemos dos funciones para la roaming. Uno es que AP Steering, otro se llama PAN Steering, con dos funciones. Cuando cambio de red de Wi-Fi en su casa, casi no encontramos ninguna latencia de los cambios, porque por ejemplo hay parte de tres equipos de MX6 NOS en diferentes lugares de nuestras casas. Cuando cambio a una red de de otros MX6, casi no hay latencias. Sí, es muy flujo, es muy rápido. Sí, también nuestro MX6 tiene la función de Wi-Fi 6 MIMO y FTMA. Podemos utilizar el espacio de los canales de frecuencias. También este protocolo ayudarnos a conectar más usuario a los mismos tiempos. Sí, último es que también es como nuestro router Wi-Fi 6, nuestro MX6 es compatible con Alexas. También se puede usarlos para apagar función de Wi-Fi cuando está en las noches, para que evitar los daños de ratas. También no de los frecuencias. Sí, pero también se puede activar las función de red de invitados, también a los función de controladores de parentas, para que enviar nuestro niño a usar función de Wi-Fi en muy tarde. Sí. Hay una hacemos una comparación siempre sobre los sobre el producto de Mesh de Berlín
Sí, también es una producto más visto ahora en la en el mercado. Sí, también tenemos otras ventajas sobre comparado a la producto de Pelins. La producto, nuestro objetivo de producto en mercado son tecos pendes de tres partes. Ya tenemos podemos asegurar a ustedes, a nuestros clientes de canales, nuestro precio es igual a nuestro tecos X pendes o más barato que nuestro de la de tecos de tres partes paquete tres pack pues según las coberturas que muestra en la página oficial de Tebrin, su cobertura se puede llegar a 538 metros cuadrados, pero nuestro puede llegar a 557 metros cuadrados. El máximo usuario la de Berlín se puede llevar a máximos 150, pero nuestro MX6 se puede llegar 160 usuarios al mismo tiempo. ¿Por qué? Es porque nosotros tenemos una amplificador señal más una cuatro amplificadores de señal. Tenemos cuatro amplificadores de señal. Sí, por eso se puede llegar a una cobertura más amplios. Sí, también se tiene una señal más estables, podemos soportar más más usuarios al mismo tiempo. Para las puertos de nuestro MX6 tenemos cuatro puertos de gigabits, es uno más que de Belins, pero no sé sí, nuestra velocidad total es igual. Sí, además tenemos una antenas, tenemos más antenas, tenemos dos más antenas que el producto de Tebelins. Ellos tienen dos antenas con una ganancia de 3 dpi. Y nuestro MX6 tiene cuatro antenas. Sí. También nuestro producto, todos son Tebelin, también son compatibles con otros marcas. Sí. Porque con nuestro protocolo de mesh de AMI, Easy Mesh. Al siguiente, no solo lanzamos los productos de routers, los productos de mesh, ahora también lanzamos otros accesorios de equipos electrónicos de red de conectividad. Por ejemplo, nuestro 30 es una tarjeta de PCI. También tenemos otros productos de extensa de red, se llama A27. Sí, en último también ya tenemos un nuevo adaptador de red, se llama O18. Sí, nuestro E30 es de tarjeta de PCI, su velocidad total se puede llegar a 3000. También es un producto del Wi-Fi 6. Y claro, es no hay puertos porque es una equipos para insertar a nuestro computador personal. Pero tienes dos antenas desmontables. Es que con esta antena tienes 5 dpi de ganancias. Sí, con este antenas puedes llegar a más cobertura. Pero si no necesitas, puedes quitarlos. Con SE30, su sistema compatible son solo soportamos los sistemas de computador de Windows 10. Sí, su interface es de PCI DE. Para nuestro extensor de red A27, su velocidad total puede llegar 1800. Además tienes una puerta de gigabits. Si en
también se puede conectar por cables a nuestros equipos terminales. Además, tenemos dos antenas omnidireccional de, con ganancia 5 dBi. Además, tenemos indicador de red. Este indicador de red se puede mostrar la situación de red en online. Es que cuando la señal no es muy fuerte, es débil, se muestra en color rojos. Si esta señal es normal y ahora o potentes, se muestra en azul. El último producto, U18 adaptador. Su velocidad se puede llegar a 1800. Aunque no vemos unas antenas en sus apariencias, pero sí tenemos unas antenas dentro de este equipo. Su sistema compatible es este Windows 7, 8 y 10. También podemos soportar el sistema de Apple, Mac, OS 10,7 hasta 10,12. También compartimos con el sistema de Linux. Sí, también tenemos un indicador de la situación de señal. Sí. Todo este son nuestro producto de Wi-Fi 6 para lanzar a nuestros mercados. Y ahora ya despachamos la mercancía de X3 a Colombia y otros productos también de X9 Pro. Nuestro plan es que lanzamos en Colombia a las en este fin de años. Sí, para otros productos también estamos en investigación de mercado. Por eso, su opinión de los productos y su es muy importante para nosotros. Por eso hoy, en la última parte de esta capacitación, hacemos un sorteo de nuestro producto de X3, nuestro router de Wi-Fi 6. Sí, tengo un cuestionario para ustedes. Solo necesitas contestar algunas cuestiones muy simples y podemos tener la oportunidad para ganar una de X3. Sí. Para la tercera promoción exclusiva. Esta promoción exclusiva es para la celebración de nuestros lanzamientos y publicidad de nuestra línea de Wi-Fi 6. Por eso hacemos una promoción exclusiva desde 20 de septiembre hasta 4 de octubre. Este promoción para todos los canales de tiendas. Puedes preguntar a sus mayoristas a PES cuál producto ahora tienes y qué precio tienes ahora. Los precios son más económicos que todo el tiempo. Sí, podemos ver hay dos niveles en la promoción. Primer nivel 1, hay productos de AC8, AC23, M3 de 2 pack. Sí, en este nivel AC5 solo se inventa su precio de 75 mil más o menos. Hace otros solo es 120 mil pesos, pero tenemos mínimos de unidad de compras. Tenemos más de 5 unidades. Para AC3, su precio para toda canal es de 205 más o menos mil pesos. Compramos 5 unidades ahí arriba. Para nuestro MW3 de 2 pack, su precio para canales es 200 mil pesos. Su mínimo de compras tienes que más
5 unidades. Para nuestro nivel 2, si tienes una precio económico más fuerte, primero para nuestro AC5. Su precio es 73 mil pesos. Su mismo tiempo es más 30 unidades. Sí, y para AC8, nuestros precios de nivel 2 es más 15 unidades. Para nuestro AC23, su precio para toda cana se baja hasta 180 mil pesos. Su mismo cobra es que desde 15 unidades. Y para de dos pack, su precio es igual a baja hasta 180 pesos. Su mismo de compra es 15 unidades. Más fuerte es que nuestro producto más, más conocido en Colombia es también N301. También lanzamos una gran promoción. Sí, para nivel 2, este precio es para todas canales. Su precio a pesos 34 mil pesos. Sí, su mínimo de compra desde 30 unidades. Una caja de nuestro N301. Nuestro nivel, su precio está a 30 mil pesos. Todo este precio en nuestra página, en este flyers, en nuestra página, todos son precios antes de IVA. También creo que cada mayorista varió pocos, pero este precio también es un precio recomendable en la promoción. Puedes preguntar y consulta a los mayoristas autorizados de tiendas a PES sus precios real, pero ya tenemos acuerdos que no fijamos todos los precios igual, pero creo que para nuestro N301 si hay alguna variedad de precios, puedes preguntar a sus mayoristas. Para siguientes volvemos a nuestro soporte técnicos de Colombia para explicar a ustedes qué función tenemos nuestro producto está en promoción. Pues ahora le tocas, Jorge. Bueno, de acuerdo a lo que nos comentaba Alejandro, ya sabemos que tenemos varios productos en este momento en promoción, como lo decía, desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre. La idea es que sigamos verificando cuáles serían esas características de estos productos y darle un mayor plus. Entonces, como lo decía Alejandro, el N301 que se encuentra ahorita en una de nuestras promociones, ya sabemos que es un producto que va a trabajar varios modos de configuración, como son el modo repetidor, el modo USP, el modo router, el modo AP. Pues ya identificar qué clase de cliente necesita la solución y cómo lo deberá trabajar. Además, recordemos que es nuestro producto donde vamos a poder implementar todo el tema de configuraciones ISP, ya para trabajos con clientes que trabajen de esta manera y pues necesiten, por ejemplo, predeterminar ya ese tipo de configuraciones. Recordemos que este es un router que cuenta con dos antenas de 5 dBi, una banda de 2.4 GHz a 300 MB por segundo, que hace parte de nuestro Wi-Fi 4, ¿sí? Tendríamos las siguientes comparaciones con productos de otras marcas, como ya por ejemplo los podemos comparar con el TLWR 850N, que este es a cargo de Zeppelin, el 840N y el MW31R, pues ya son productos que hacen parte de Mercusys, donde vemos las comparaciones y vemos que nuestro producto va a trabajar con diferentes modos de configuración, al igual que ellos, que va también a tener, también, por ejemplo, compatibilidades en este caso, en cuanto a temas, ya sea de IPv6, ya sea como también controles parentales, botones de WPS,
Entonces tenemos un equipo muy competitivo a otras marcas donde ustedes ahorita en este momento lo pueden adquirir, pues ya directamente, como lo decía Alejandro, con su mayorista, con el mayorista que ustedes trabajen, pues para ya hacer caso a esta promoción. Pasando del N301 vamos a tener el AC5. El AC5, recuerden que es un producto AC que está hecho, fabricado ya directamente para trabajar desde 10 hasta 100 megas con modem de un proveedor contratado ya y servicio de internet que ustedes tengan. Este equipo es un equipo que cuenta con un chip en este momento. Recordemos que al ser la versión 3 del equipo AC5, ya es un equipo mucho más robusto, con cualidades mucho más amplias a nuestros antiguos, digamos, equipos. Cuenta también con todo el tema de beamforming, va a verificar también una cobertura, digámoslo, entre los 50 a los 70 metros cuadrados. Este producto, recuerden que es un AC1200. ¿Sí? Entonces, en cuanto a todo el tema, ya de imagen, ya también como de juegos online, dependiendo de cómo ustedes te quieran trabajar, ya este producto les va a ser mucho más fácil, digámoslo, este tipo de conexiones en cuanto a su banda de 5 GHz. Tendríamos una comparación de productos en cuanto a otras marcas, ya sería en cuanto, digámoslo, a nuestra competencia Teppelin, sería el C50 y el Archer. El Archer C50 y el Archer C20, en este caso, esos equipos van a trabajar similares configuraciones de acuerdo a nuestro AC5, pero pues en este caso AC5 contaría con la opción de beamforming, ¿sí? Para guiar las señales hacia donde esos equipos se conectan simultáneamente no pierdan ninguna cobertura. Contaríamos con 4 antenas de 6 dBi. Entonces, en este caso vemos las antenas que, por ejemplo, cuenta el C20, que son 3 de 3 dBi, o el otro equipo C50, que serían 4 de 5 dBi. Entonces, vamos a tener una cobertura mucho más amplia, mucho más fluida. Recuerden que nuestros productos trabajan los 4 modos siempre, van a ser repetidor, AP, router y todo el tema del WSP, ya para trabajos directamente con clientes, proveedores de internet. También vamos a tener en promoción, recuérdenlo, está el AC8. El AC8 ya tiene un chip, es mucho más amplio directamente que todo, que nuestro AC5. Recuerden que este ya es un router gigabit que va a trabajar con una transmisión, digámoslo yo, en cuanto a megas contratadas con un proveedor de más de 100 megas. Este producto lo comparamos en este caso, digámoslo ya directamente, con el Archer C1200, son productos que también trabajan a gigabit, o el A6 en este caso. Nuestro equipo va a contar con 4 antenas de 6 dBi, va a manejar modos de operación, pues tiene muy mismo y trabaja y todo el tema de informing, cosa de que por ejemplo el Archer C1200 no lo hace. Contaría con, como les decía, con los 4 modos de operación, a diferencia de los otros routers que solo cuentan con 2. Entonces ya nos podemos fijar en las diferencias y en lo que ustedes pueden ofrecerle a sus clientes a través de nuestro AC8 de tenda. Y también tendríamos en cuanto a nuestra serie AC, ya el AC23. Recuerden que nuestro AC23 es un producto para todo el tema gamer. Sí, recordemos que pues ya la transmisión de datos que maneja este producto es mucho más amplia a nuestros AC mencionados anteriormente, donde vamos a encontrar también ya un número de antenas mucho más amplias, digámoslo, que a los equipos anteriores y nuestras, como por ejemplo en este caso, nuestro referente en cuanto al... Entonces vamos a tener 7 antenas de 6 dBi, donde vamos a tener una mayor cobertura que los equipos anteriormente mencionados. Contaríamos con el mínimo de 4x4, con todo el tema de informe. Sí, además de eso, recuerden que trabajando con lo que es toda nuestra serie, se van a encontrar, van a tener opciones como ya es el control de ancho de banda, control de parentales, ya también podríamos verificar trabajos con Alexa, ¿sí? Entonces van a encontrar múltiples soluciones, múltiples características para cualquier clase de cliente. Recuerden, este equipo es más utilizado por clientes gamer o ya como tal que necesitan una red mucho más robusta. Recuerden que la transmisión de datos de estos productos es mucho más amplia. En cuanto al tema en comparación, tendríamos la comparación contra un Archer C80. En este caso, pues este contaría solamente con 4 antenas, a diferencia del de nosotros que cuenta con 7 antenas de 6 dBi, un mínimo de 4x4. Ya vemos el mínimo que estos manejan. Y pues ya vemos la transmisión de datos que sería mucho más amplia.
Y por último, ya tendríamos en nuestra, recuerden, en nuestras promociones de septiembre al mes de octubre, el MW3. En este caso, el MW3, recuerden que nuestro mesh, que va a trabajar desde 10 hasta 100 megas, ya que sus puertos son PAS Ethernet, son productos que nos van a ayudar mucho en cuanto al tema de cobertura, ¿sí? Este sería Mesh AC1200, va a trabajar con dos bandas unificadas para sumar estas dos bandas a AC1200 e identificar qué tipo de dispositivo va a trabajar por cada banda. También en este caso, tenemos que contar, bueno, con dos puertos de Ethernet si necesitan conexión directamente por cable de red. Y ya después de este dispositivo, por ejemplo, desde... podríamos tener una red creada con nuestros cubos desde desde el dispositivo principal, añadir menos hasta 8 para trabajar con 9 dispositivos. De esta manera tener una mayor cobertura y tener, en este caso, tener varias opciones ya como tal de cobertura para, digámoslo, casas, oficinas, apartamentos que sean muy grandes. Tendríamos el referente en comparación, que sería el E4 de la marca Teppelin en cuanto a los decos. Vemos entonces ya en cuanto a las características, hay varias que son similares, pero pues nuestros equipos tendrían un mínimo, trabajarían con beamforming, que pues son dos características, en este caso en cuanto a todo el tema de MES, es muy requerido, acciones simultáneas para poder guiar nuestra señal y entonces trabajar mucho mejor de esta manera. Estos serían nuestros equipos de promoción. Recuerden que pues ya con sus mayoristas pueden identificar, en cuanto al tema de precios, como decía Alejandro, la idea es que pues puedan ustedes adquirir estas promociones, verificar qué productos necesitan, qué productos serían muy buenos para sus clientes, y pues en este caso vamos a continuar con Alejandro ya para todo el tema de Wi-Fi 6. Muchas gracias, Jorge, para nos explicar la función de nuestro producto en promociones. Ahora les cuentas de nuevo nuestra promoción. Son desde 20 de septiembre hasta 4 de octubre. Ahora solo quedamos unas semanas. Sí, ojalá ustedes puedas aprovecharlos muy bien. Y a siguientes son nuestra lista de mayoristas autorizados en Colombia. Primero es Mostas, segundo es Evocon, Macortis y Impresystem. Y último es nuestros nuevos socios, nuevos de amigos en comercial GBS. También ahora ya llega nuestro producto de Lotus y los productos para OCAS, también nuestro producto para la solución SMPs a nuestro GBS. Sí. Consulta con los especialistas de marcas en cada mayorista para preguntar a nuestra promoción y más detalle de esta actividad. Al último parte es vamos a hacer un sorteo de X3. Es aquí puedes dar unas líneas y contesta algunos contesta a este cuestionarios contesta algunos cuestiones muy simples para que tener este posibilidad de ganar una X, nuestro router Wi-Fi más nuevos, velocidad de AX1800. Sí, también ya comparto este enlace en la chat de GoToMeeting. Ustedes pueden entrar por estas líneas. También puedes escanear este código QR en la abajo. Puedes entrar en este página de cuestiones para
completar este formatos. Pues nos hablas, ya dices que va a lanzar TX3 TX3 a la próxima mes o a noviembre, y lanzamos, digamos, a TX9 Pro al fin de este año. Otros productos todavía están en investigación de mercado, por eso sus opiniones muy importantes para nosotros. He visto algunos clientes, el señor dice que no se abre la dirección. Jorge, ¿puedes ayudarnos para ver si podemos abrirlos? Sí, dejamos esta página por algún rato, más o menos 10 minutos. También creo que luego también compartir nuestro enlace de este líneas, de este cuestionarios a nuestra página de medios sociales en Facebook. Ok, vamos a ver si podemos empezarlos. Permítanos un momento, le vamos a validar el link enviado. Permítanos un momento para que puedan realizar, en este caso, como le decía Alejandro, la prueba diagnóstica y aquí competir para poder ganar nuestro TX3. Permítanme un momento. Ahora voy a lanzar de nuevo de nuestra línea de cuestionarios. Espera un momento. Qué pena. Ahora no sé ustedes si puedes ver la hemos enviado líneas de cuestionarios a la call to meeting. Puedes verificar si se puede entrar. También si le gustaría puedes escanear este código de QR. Sí, el código de QR se puede entrar. También en la chat ya tenemos la nuevo link de este cuestionario.
Sí, ya compartí de nuevo los enlaces de los cuestionarios. Puedes elegir una productos favoritos de Wi-Fi 6 de nuestro marcas. Muchas gracias por sus respuestas y ayudas. También más tarde compartimos enlaces de votos de elección de productos de Wi-Fi 6 de tiendas a nuestro socio medias. Sí, creo que hacemos este sorteo en el lunes y muestra el resultado a las a martes, la próximo martes, para subir historias de Facebook o Instagram. Puedes que verificar quién gana este TX3 en nuestro social medias. En la siguiente página le muestra nuestras cuentas de social medios sociales. Sí, ahora creo que ustedes pueden aprovechar este tiempo a la cuestionario de Wi-Fi de nuestro producto Wi-Fi 6. Sí. Sí, ya todos clientes, todos señoras y señores, ya tienes la link de nuestro cuestionario. Sí, podemos seguir. También aquí le muestro nuestro medios sociales, Facebook es Tentas Colombia Oficial y Instagram Tentas Colombia. También se puedes escanear códigos de QR, puede entrar a nuestra página de medios sociales. Sí, ya quedamos aquí más o menos 5 minutos y luego podemos hacer nuestra reunión. Y muchas gracias por todo nuestro estimado clientes a participar a nuestro capacitación. Y ojalá que ustedes puedan aprovechar bien nuestra promoción para Wi-Fi 5 y ojalá que ustedes tienen puede ganar nuestro TX3. Muchas gracias. Muchas gracias. Si ya terminan todo este cuestionario y seguir nuestros medios sociales, creo que puedes puedes salir de este capacitación. Muchas gracias por su presentes. Gracias por haber participado en la capacitación del día de hoy. A todos, quedamos atentos a cualquier duda, pregunta en nuestros medios sociales, ya como tal también la línea de soporte, estaremos atentos.